Al fin, la ansiada y esperada batalla de Daenerys contra Cersei llegó. Y bueno, no hace falta hacer un review de este episodio. Simplemente Daenerys junto a Drogon lo queman todo. Y Cersei se la pasa casi todo el episodio mirando en la ventana. Fin. En sí, este episodio es muy criticado, puesto que continúan escenas extendidas y una que otra escena forzada. Este episodio, según mi opinión, no es tan malo, puesto que si hacemos un recopilatorio de la serie, todo encaja. Prácticamente George R.R. Martin nos había contado el desenlace de esta batalla mucho antes de lo que imaginábamos. ¿Pero por qué tan baja calificación? Entré a la página de Rotten Tomatoes y me puse a leer los comentarios entre buenos y malos. Si bien resaltan algunas escenas, como la de Tyrion y Jaime, el punto en el que casi todos coinciden es en la ruptura de Daenerys. Así lo catalogaron. Khaleesi y Drogon se redujeron así en una entidad abstracta y deshumanizada, que solo escupió terror y fuego. The Bells está lleno de personajes que son seres más tontos y mal considerados, únicamente en la búsqueda de conflictos momentáneos y recompensas. Con esto nos dicen que el episodio más se esfuerza en darle al espectador lo que quiere ver, que mostrar una secuencia coherente en sí. Viendo desmanes a diestra y siniestra, por los supuestos héroes, y una reina colapsando en la locura de su padre. En cuanto a los críticos, no se basan en sí solo por la trama. Si observamos, ellos también son fieles seguidores, teniendo conocimiento de la saga completa, citando fragmentos pasado, como Easter eggs. Repasemos lo bueno y lo malo. Bueno, la entrada de Daenerys atacando la flota de Euron Greyjoy. Si bien a muchos no les parece coherente esta escena, puesto que antes lo intentó y no lo logró, es porque Daenerys usó la estrategia de entrar con el sol a su espalda, evitando así que no le apunten con exactitud. La agilidad y el ataque sorpresa de Drogon impidió la reacción inmediata y coordinación de la flota, acabando así fácilmente con ellos y abriéndose paso hacia King's Landing. Malo, la compañía doradita. Prácticamente nos vendieron humo con este grupo de mercenarios. No se pudo ver su destreza en el campo de batalla. Bueno, Cleganebowl. Los hermanos Clegane estaban destinados a pelear por última vez. Sandor le da un importante consejo a Arya sobre la venganza, pues la muerte es el fin del camino para la venganza. Malo. Euron vs. Jaime. Como es muy común, Euron sobrevive milagrosamente al ataque de Drogon y nada hasta la orilla. Por casualidades, se topa con Jaime, donde sostiene una pelea. Jaime sale victorioso sorpresivamente en una batalla que ya parecía perdida. Todo para ir herido a buscar a Cersei. ¿No les parece una muy forzada? Bueno, la supervivencia de Arya. Muchos se preguntaban, ¿era necesario poner a Arya en el episodio? No apoyó en nada, pues no solo vemos a Arya correr y esconderse para sobrevivir, sino que ella vive en carne propia lo que pasaban los habitantes, donde se topa con una madre y su hija, que se nos muestran desde el comienzo del episodio. Al final, ambas mueren calcinadas por el fuego de dragón. Si son observadores, la niña portaba un caballo de juguete blanco, que al final también vemos calcinado. Es ahí donde a Arya se le aparece un caballo blanco, dándole el simbolismo de esperanza. Es muy diferente que le hayan contado a Arya lo que hizo Daenerys, a que ella viva en carne propia lo que sucedió. 50 y 50. Ya para acabar, mencionamos estos puntos. El desequilibrio mental de Daenerys. El ejército de Daenerys saqueando y matando. La muerte de Cersei y Jaime. No digo que sean malas escenas, sino que no supieron plasmarlas correctamente. ¿Qué tal si en el momento en el desequilibrio mental de Daenerys le hubieran acompañado flashback de todo lo sucedido? ¿Un recordatorio de todos los seres que perdió? De igual manera pasa con el ejército que entra a King's Landing. Solo mostraron unas escenas como el ejército se dedica a matar civiles e incluso intenta violar mujeres. Quizá nos quisieron mostrar la realidad de una guerra, pero no lo reflejaron tal cual. Sentí muy flojas estas secuencias. Por último, la muerte de Jaime y Cersei. Todos pensábamos que cuando este la encuentra, intentaría ahorcarla, como dicta la profecía en los libros. No por tanto, en la serie optaron por cambiarla. I will be queen. Oh, yes. You'll
another. Younger, more beautiful. Cast you down. Una vez Jamie dijo que quisiera morir en los brazos de la mujer que ama, y así fue. Todos criticaron esta escena porque querían ver sufrir a Cersei, pero vamos, sabemos lo orgullosa que es. Primero ve cómo su ejército es aniquilado, vio cómo Daenerys destruye a King's Landing y Red Keep. Poco a poco cae en llanto al ver que no tiene escapatoria y su destino es morir aplastada en un calabozo. De igual forma, esta escena la hicieron muy rápida, prácticamente no se sintió dicha esencia. Así termina el penúltimo episodio de esta gran serie. Como mencioné, hay detalles que pudieron corregir, puesto que esperamos 2 años para esta temporada, pero aún así no los consideraron en preproducción, siendo muy notorios para los fans, que esperan un gran desenlace en el último episodio.